Kim Kardashian se prepara para el día festivo de Halloween y parece que ya sabemos de qué se va a disfrazar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Clever TV. Halloween o el Día de las Brujas es uno de los días festivos que muchos artistas ansian porque es el día que pueden ser creativos y divertidos con sus atuendos. A solo un par de semanas, pues las estrellas ya empiezan a pensar y salir de compras por esos disfraces. En el caso del artista de reality Kim Kardashian, no nos sorprendió nada que subiera esta fotografía vestida de gatito porque quiere pues, que sus fans la guíen en su disfraz y pueda escoger el perfecto disfraz. Como siempre, el atuendo está súper sexy y muestra mucha piel, pues casi todo el atuendo de la parte del escote está transparente. Ella tuiteó diciendo, "Rar, de compras para Halloween". En el pasado, Kim Kardashian se ha disfrazado de Hiedra Venenosa, uno de los archienemigos de Batman, o el personaje conocido como Poison Ivy, y hasta la inocente Caperucita Roja han sido solo algunos de los disfraces de Kim. Pero como siempre, la selección de disfraces de ella son sexys, glamurosos y dejan mucho de qué hablar. Pero aquí la pregunta es, ¿será este disfraz de gatito la selección para este año? ¿Les gusta a ustedes? Bueno, opinen en los comentarios debajo y no olviden de suscribirse a Clever TV para todo lo último del día festivo de Halloween. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola, nos vemos la próxima. Oye tú, me imagino que estás viendo este video de noche porque me he dado cuenta que soy más popular de noche que de día. Pero no importa, aquí me puedes ver en la mañana, la madrugada, de noche. Es lo bueno del mejor canal juvenil en YouTube, Clever TV. Pero ¿qué tienes que hacer ahora? Es oprimir el botón de suscribir para que no te pierdas ningún video, porque aquí hablamos de todos los chismes, del mundo de la música, del cine, las películas. Cine y películas es lo mismo, ¿verdad? Bueno, y los vlogs de ya saben quién, porque les encanta ya saben quién, ¿verdad? Oprime el botón de suscribir y nos vemos en el próximo video.